Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos nació en la ciudad de San Luis Potosí un 24 de agosto. Realizó la mayor parte de sus estudios en dicha ciudad. Es licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una emisión más de 100 etiquetas y hoy vamos a charlar con Enrique Galindo Ceballos. Enrique, qué gusto. Qué gusto, Fernando. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Bienvenido a este programa, que es un programa donde se desacraliza a los políticos y a los funcionarios públicos para rescatar a la política. Que la gente vea que los políticos y los funcionarios son seres humanos normales, con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, bienvenido a, a la oficina. Del comisionado de la Policía Federal, en donde podemos platicar de cosas que hacemos o que hay atrás de, de esta institución, pero de la persona que, que la dirige. Eso lo haremos en otro momento. Además, bueno, tengo la suerte de estar muy cerca de esta oficina. Eh, la gente creo que no sabe a qué me dedico, afortunadamente, creen que nada más entrevisto. Entonces, bueno, ya hemos otra cosa, ¿no? Pero platicame, tú naces en San Luis Potosí. Así es, Fernando. En la, la ciudad. Soy de la capital del estado de, de San Graciano Luis. ¿De Graciano Sánchez o de San Luis? No, no, de la ciudad, de, de la ciudad. Okay. De la ciudad de, prácticamente en la capital de desarrollé toda mi vida. Mis padres son potosinos, mis hermanos son potosinos, mis hijos son potosinos. Estamos muy arraigados en San Luis Potosí. ¿Cómo fue tu infancia, Enrique? Fíjate que yo creo que muy bien. Eh, tengo una infancia feliz, eh, que recuerdo siempre con mucho agrado, somos una familia normal, estándar, crecimos con mucho esfuerzo. Eh, recuerdo mis eh, pasajes en la, escuela, en la escuela pública con mis hermanos. Nosotros somos seis hermanos. Y ¿Tu papá trabajaba en una refresquera? Mi papá trabajaba en una refresquera y nos transmitió mucho espíritu de cuerpo, Qué responsabilidad, identidad de eh, familia, valores como cuáles. Creo que el, el, uno de los más importantes es el de la honestidad. O sea, el, el, yo te diría que mi padre nos transmite honestidad y mi madre nos transmite fuerza, contundencia. Hay un equilibrio entre las dos personalidades que era mi padre y mi madre. Y pues, a nosotros nos, nos llenan de, de esos dos valores. Qué bonito. ¿Y a qué jugabas cuando eras niño? Fíjate que de todo. Fútbol, Fútbol. sé que sí y Seguro. que es bueno para Seguro. a la pelota. Fútbol, pero a mí me tocó, y lo, lo digo de verdad y lo recuerdo con, con mucho gusto, que sí yo fui niño todavía de canicas, de yoyo, -yo, de trompo. Y te de las ágatas, del, los tréboles. De, de este, todo eso jugaba. Las pelas, calacas y todo pago, eso más todos los términos. Es. Todos los términos jugaba. Ajá. Y por supuesto en aquel entonces podías andar en la calle jugando en la canica, venía la temporada del yoyo, -yo, jugábamos, jugábamos el trompo, fútbol en la calle y luego ya fútbol con equipo más en forma eh, creo que bien muy siempre muy metido en el tema de integración de equipos deportivos de trabajo en la escuela sí lo sé bien trabajando sé. En, desde muy chiquito eh, disfrutando mi infancia oye y qué número de hermano eres soy el segundo el segundo el segundo de seis Ok. el segundo de es seis. una sola mujer no, tengo tres hermanas, no, tres hermanas y somos tres varones. Ok. Oye, y por pues ahí sé que andaban luego en bici este, tu papá y después estos pollitos atrás. Platícame cómo estuvo eso. Insisto, éramos una familia muy estándar y él iba a trabajar en bicicleta antes de que tuviera su primer coche, que me acuerdo muy bien cuando tuvo su primer coche. Y entonces él, los sábados y los domingos que no trabajaba, él acostumbraba a subirnos primero a su bicicleta, y luego ya cada quien teníamos la nuestra. ¿En Diablos o...? En Diablitos, en Diablitos sí. sí. En Diablitos o en el Manubrio, donde fuera. Okay. Primero los tres hermanos mayores. Mi hermana mayor, tu servidor y mi otro hermano. Y entonces era un paseo o sabatino o dominical eh, que a nosotros nos encantaba porque era la peripecia de ir en la bicicleta y que si nos caíamos o no. Ya después era cada quien en su bicicleta. Paseos más largos, eh, mi papá nos ponía muchos retos todo el tiempo. Alcáncenme, nada más pueden hacer eso, ¿dónde <laughs> está el esfuerzo? Y bueno, nos traía como locos. ¿no? Y de ahí, seguro, derivó en el gusto por la moto. De ahí, en el gusto por la moto y en, y en, y en, y en cosas eh, como esto del, del incentivar. Corre, le alcánzame. Ta. Y luego, en la moto, de, ya en la adolescencia, ya cuando pude, mi mamá no quería. Pues como todas las mamás, yo sí, creo sí. Que, que ven la seguridad de un hijo y no quieren que en ningún momento sí, que, que, que tengas arriesen, un accidente. Claro. Eh, yo me acuerdo que pues, al final la adolescente, un poco rebelde, ya con inquietudes aceleradas, pues la moto se volvió un complemento muy padre para mí pues, porque era como parte de una personalidad que estaba yo desarrollando en ese momento. ¿no? Oye, entonces fuiste rebelde. Pues sí, fui una adolescente digamos que muy echado para adelante para decirlo más educadamente <laughs> pero eh, muy inquieto con, con eh, me acuerdo si me regreso al deporte soy de los que podía jugar dos o tres partidos de fútbol en un día en la mañana jugaba con un equipo en la tarde jugaba con otro y yo podía pero al mismo tiempo andaba bueno yo eh, te veo trabajar y es lo mismo casi es lo mismo ¿no? si sí, oye como si fueran tres fuiste buen estudiante yo me considero que fui buen estudiante. Bueno o estándar? Bueno, estándar tirándole a muy bueno. Ok. Ya te lo puse difícil. <laughs> no, seguramente te pasó lo que a lo que mejor lo que me pasó a mí, ¿no? Claro. De 10 en todo, cero en conducta, promedio 5. Así es. O algunas veces ya en la facultad me pasó eh, de 10 en algunas materias pero a veces no aprobaba por inasistencias porque andaba en la política estudiantil, yeah. que esa fue una faceta interesante de mucha formación para mí, pero que al final eh, creo que el, yo sabía complementar muy bien el aula con la calle, o sea, aprend, lo que aprendía en la calle, y lo digo en la calle de la, de la manera más positiva, claro. me lo llevaba al aula y luego a la casa, la combinación de los tres escenarios a mí me formó mucho, en mi personalidad actual. ¿no? Oye, Enrique, ¿estudiaste en escuelas públicas o privadas? Todas, eh, todos mis estudios son en escuelas públicas. Desde eh, eh, el kinder, la primaria, eh, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato y la carrera y la maestría, las cinco etapas académicas fueron en escuelas públicas. Todo en las escuelas públicas. Todo en escuelas públicas, todo en San Luis. Bueno, una eh, parte en Salamanca, ¿no? Y luego una segunda maestría, que ahora es, eh, soy candidato a doctor, sí. lo hice ya en el extranjero, en la Universidad Salamanca, que también es una escuela pública, también al final es. es una escuela pública. Eh, y ahí completé mi segunda maestría y el doctorado, en el que estoy eh, intentando defender la tesis pronto. Muy bien, ojalá. Vamos a ir a un corte, cuando regresemos vamos a platicar. Sobre tus gustos y tus aficiones, si me permites. Claro, sí, Vamos a un corte, no se vayan. Estamos en Sin Etiquetas con Enrique Galindo Ceballos. Continuamos con Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal. Enrique Francisco Galindo Ceballos cursó estudios de doctorado en unidades de inteligencia financiera como instrumentos de lucha contra el lavado de dinero en la Universidad de Salamanca, España. A lo largo de más de 20 años se ha desempeñado en el servicio público en los tres órdenes de gobierno, a la par de su labor como docente. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Cine Etiquetas en esta charla con Enrique Galindo. Enrique. Tus aficiones, tus gustos. ¿Qué música te gusta? Mami? Tengo una afición muy profunda por la música. Te podría decir y no quisiera caer en, en la trampa de que me gusta toda. Me encanta toda, pero tengo preferencia. Me gusta la música instrumental, el new age. Cuando empezaba, claro. porque yo era adolescente, el new age empezaba apenas, me encantaba. Eh, me gusta la música clásica, pero al mismo tiempo me gusta la música moderna, las baladas, me gusta bailar, déjame te digo. Ándale, ¿y eres buen bailarín? Yo creo que si mi hija dice que soy buen bailarín, bueno, ¿qué eso puede ya... decir mi hija? No, no, bueno, pero eso pero... las hijas son más críticas que las esposas. Sí, sí. Mi hija dice que, que bailo, bailamos bien. Qué bueno. Eh, cada vez que podemos lo hacemos, lo hacemos como ejercicio también. Ah, qué bien. Eh, sería como mi segunda afición. Me gusta bailar, me gusta leer. ¿Qué lees? Leo todo. Soy, soy muy académico. Leo textos muy académicos. Pero me gusta, por ejemplo, en los últimos cuatro o cinco años he estado leyendo biografías. Esto es maravilloso. He estado leyendo la biografía de, de Vladimir Putin, la biografía de Álvaro Uribe, la biografía de Churchill, la biografía Chir, de Bill claro, Clinton. Lo, eh, lo selecciono, busco un perfil. Quiero aprender eh, qué hicieron ellos también, qué claro. fue de ellos. Y es algo que últimamente he estado leyendo. Me gusta Gabriel García Márquez. Me gustan los mexicanos. Por supuesto, Octavio Paz es algo que estamos obligados a leer claro. nosotros. Sí, Carlos Fuentes. Eh, Carlos Fuentes. Volpi, tenemos... son le... Tenemos una riqueza intelectual enorme. enorme que hay que aprovechar. Y no es solo claro. a nivel literatura. Me gusta la escultura. Hola. Me gusta, aprecio mucho la escultura. Me ¿Qué gusta te gusta? Muy... De la escultura contemporánea me gusta mucho Sebastián. Ah, me gusta más, mucho buen la... Buen amigo, Sebastián. Sí. Eh, yo creo que es de los escultores mexicanos que han trascendido a nivel eh, internacional sí, 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 de tú. manera eh, importante. Su escultura es significativa cuando entiendes el fondo, claro, la, la, trata, la geometría sí. que hay alrededor de ello. Sí. Eh, me gusta mucho eso. Dibujo, a mí me gusta dibujar, aunque no soy buen dibujante pero es una manera de expresar lo que traigo en la cabeza. Y te he visto en reuniones, de pronto haciendo algún dibujo. Algunos bocetos de cosas, sí. solo por, digamos, yo digo que es un, una forma de descansar la mente. Claro. Oye, ¿y de comida qué te gusta además de las tortas? Mira, las tortas me encantan, pero soy aficionado a la comida yucateca. Anda. Me gusta mucho la comida yucateca. Y desde luego la, la comida huasteca de la Potosina. La Huasteca. La Huasteca. Los y las Zacahui, tortas Bocol, ah, y Rey. Las tortas del rey. Del rey, que. Ah, tal? bueno, esas. No hay una igual en todo el país. <laughs> son sé. las mejores tortas del país. Eh, que tienen una tradición también muy bonita en San Luis porque el, el fundador, en 1963, más o menos, todavía sí. no nacía yo, salía, salía <laughs> en un carrito por la ciudad con una trompeta y tocaba y es, anunciaba que llegaba. Se juntaba alrededor de la gente y vendía 30, 40 tortas y ya no vendía. Seguía caminando, él decía, luego que vendo la siguiente plaza. Ahora tiene casi 30 torterías. Él ya murió, eh, pues sus hijos tienen 30 torterías, pero son de las tortas más ricas. Y, y San Luis tiene cosas deliciosas, los chocolates con Constanzo, que así a mí es. me vuelven loco, no las enchiladas sí, potosinas. potosinas y tiene mucha cocina de, de muchas de cosas, de tradición. ¿no? Así es. Tiene los tacos rojos que claro. a veces los confunden con enchiladas potosinas. Es verdad. Pero son unos taquitos eh, eh, sumergidos, una salsa roja, que los van a la manteca, rellenas de queso. que Son deliciosas. Me está dando hambre. Sí, lo supuse. <laughs> algo tenemos que hacer en Cataluña. Algo hay, de que, San hacer. Luis, algo y, algo hay que hacer. y comer juntos. Oye, Enrique, además de todo esto, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta el cine? El me... fútbol te sigue gustando y de repente sí. te echas una cáscara por ahí. Sí, ¿no? me, me gusta el fútbol. Eh, mucho me gusta jugarlo incluso me gusta me gusta más jugarlo que verlo okay. aunque tengo un par de años que no practico pero me gusta a quién le vas yo le voy a las Chivas le ido siempre a, a las, las Chivas, chivas. Fíjate, yo, a yo también pero sobre todo por llevar la ahí. <risa> sí <risa> yo le voy a las Chivas de toda la vida mi papá le iba a las Chivas y somos aficionados yo te diría que somos aficio yo aficionados al Chivas al Barcelona al Bayern Múnich son como mis equipos a los okay. que siempre les, los, los voy siguiendo. Oye, y bueno, trabajando hoy en lo que trabajas, pláticamente, de niño eras, yo sé que por ahí de repente buscabas justicia, que rara vez te enojas, cuando te enojas, te enojas. Fuerte. Fuerte, pero sin gritos y sin nada. ¿Y te gustaba pelear? Pues sí. <laughs> sí, a ver, yo creo que lo pones en un justo medio exacto. Sí, soy de un eh, estado de ánimo y de un carácter en el que tengo mucha tolerancia. Cuando llego a la no tolerancia, busco una forma de, de poner orden. Generalmente no, no soy ni fui de golpes o cosas de ese tipo, pero a veces se necesitaba. En la adolescencia en mi rebeldía y en mi todo eso a veces a veces fue necesario eso de nos vemos a la salida nos vemos a la salida y vas a ver y tal no Ajá. sí pero yo tengo una anécdota muy muy bonita a ver, como mi hermana era es mayor que yo un año entonces casi siempre fuimos juntos a la escuela mientras yo estaba en segundo de primaria estaba 20 a y estaba en tercero entonces ella era la que a mí me defendía cuando bueno. llegamos a la secundaria ella, ella llega primero yo llego a primero de secundaria, ella llega a segundo, y llego y bueno, pues las novatadas y te perseguían y todo sí, eso. Claro, no, claro, no, claro. mi hermana se paraba enfrente. Él es mi hermano. Entonces ella era la que me defendía a mí. Y eso era para mí muy significativo. Ya después yo la defiendo a ella, hasta hoy la sigo defendiendo, okay. pero siempre eh, uno espera en el hermano varón. Y aquí fue totalmente... Es algo que... No se me olvida de mi hermana que siempre... ¿Tu hermana está casada? Mi hermana no, no está casada. Sí, porque pobre marido, si vea no, sí. brava, ya me imagino. Sí, <laughs> pero es algo que yo aprecio mucho porque ella hoy todavía me dice, yo te cuidé porque te veía débil, yo era muy delgadito. Eh, era muy bravo, pero delgadito. ¿no? Ajá. Entonces, no, yo te cuidaba porque te veía chiquito, pero bueno, ya después nos emparejamos. Bueno, qué bueno. Y hoy la cuidas tú a ella. Hoy la cuido y yo a ella. Sé que eres un hombre muy cuidadoso con tus hijos, con Así tu es. esposa, con Así tus es. hermanos Así y es. con tus amigos. Así es. Y sé que conservas amigos desde que eras niño. Así es. Yo te podría decir que hoy visito la casa de mis papás donde crecí y se genera la noticia que estamos por ahí y salen todos los amigos. O sea, cuando teníamos cuatro o cinco años, nos reunimos ya a esta edad. Eh, y recordamos lo que hacíamos ¿no? jugamos a las escondidas el fútbol hombres contra mujeres o el voleibol claro. o sea un ambiente muy bonito trato de cultivar porque al final tú eres el que tienes que hacerte de tus amigos y conservarlos creo que es una parte de lo que acabas de decir muy importante Así como es. un valor como un valor ¿no? Aristóteles hablaba de la amistad en un sentido unipersonal Así y es. la amistad se da Así se perfecciona cuando se recibe también, ¿no? Claro. Sí, pero cultivar las amistades. Es muy es importante. importante. Muy pero como, como bien lo dices tú, y es una forma de pensamiento también muy mío, tú, tú tienes que dar. Claro. No sabes si te van a devolver o corresponder, pero siempre hay una respuesta, o la respuesta viene de quien menos la esperas. Claro. Yo he crecido con eso. He tenido muchos amigos que a lo mejor no esperaba que lo fueran a hacer como es tu caso, que Gracias. te conocí en esto y, y que hemos hecho una gran amistad Gracias. de mucho cariño y además de un trabajo profesional. O como le dicen hoy, química. Química. ¿No? También existe. Hoy le dicen química. Yo creo que antes lo único que hacíamos era hacemos esto juntos y se, vamos, se va a jugar o a hacer alguna actividad juntos. Hoy trabajamos juntos, pero hay una construcción de la amistad a partir de nada, solo del cariño y del querer ser. Así es. Eh, cuando lo haces así, creo que la vida te corresponde con muchos amigos. Sin duda. Y eso es muy valioso. Sin duda. Así es. Y además es un privilegio tenerte como amigo. Muchas gracias. Vamos a ir a otro corte. Claro. Sí. Gracias. No se vayan, regresamos en un momento más aquí en Sin Etiquetas con Enrique Galindo Ceballos. Continuamos con Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal. Enrique Francisco Galindo Ceballos ha sido agente del Ministerio Público de la Federación, director general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, director general de la Policía Ministerial de su estado, director de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de San Luis, secretario de Seguridad Pública Estatal. También se desempeñó como secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y director general de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente es el comisionado general de la Policía Federal. Estamos de regreso aquí en Cine Etiquetas charlando deliciosamente con Enrique Galindo. Enrique, has tenido una vida muy plena, en muchos sentidos. Dime, ¿cómo es tu familia? Tus hijos. Tengo tres hijos. Sí. Dos varones, dos varones y, una, una, y una niña. Una niña, no tan chiquita, pero una sí. niña. Eh, ¿Tu consentida? Mi consentida, pero mis hijos no saben. <laughs> Ni se van a <laughs> enterar. se van a enterar. Eh, tengo una vida con ellos muy integrada, junto con mi esposa. Hacemos un buen equipo. ¿Qué hacen los cinco. juntos? Hoy que estamos en otro momento, que mi trabajo me exige mucho tiempo. Hacemos acuerdos. Por ejemplo, no hay cumpleaños de alguno de los cinco que no estemos juntos. O una Navidad, un año nuevo, o una fecha importante. El día de las madres, día del padre, o el aniversario de alguno de nuestros padres o los, los cumpleaños abuelos. De alguien. Siempre logramos estar los cinco. O otra acción es, cada domingo tenemos que estar juntos. Todos los domingos juntos. Se haga lo que se haga. Y procuramos. Porque el resto de la semana cada quien tiene su agenda. Mis hijos estudian, eh, mi esposa tiene sus actividades, yo tengo las mías. Pero eh, para no pelear y no transigir, en, no vienes, no estás, no a, tenemos acuerdos. ¿Qué hacemos un domingo? Un domingo eh, en la Ciudad de México, estamos conociendo los mejores lugares sí. para comer. No quiere decir que los más caros, no, no, ni, bueno. no, los mejores lugares. Donde se venden las carnitas en el, en el mercado en, en, sí, la, en Coyoacán. O la, o los, la cocina poblana o, en Casamerlos. O, por ejemplo. O el pozole en, acá en las fonditas de, de las eh, pozolerías Tixla. Ah, claro. Donde sea. Es decir, lo mejor que hay porque nos gusta comer. Luego, nos gusta conocer también los museos. La Ciudad de México es rica en museos. Riquísima. Eh, y nos gusta ir, comentar. Yo le encargo a alguno de mis hijos. Si vamos a ver el museo de la tolerancia, te toca estudiarlo porque tú nos vas a guiar. Yo no voy a contratar un guía. Estudia, tienes la semana y el domingo. El domingo me dices de qué vamos, qué vamos a ver y distribuimos y nos preparamos y hacemos un domingo en familia. En familia. Eh, y, el, y luego seguimos trabajando. Fíjate que entre las cosas que me platicas de cómo fuiste educado y cómo estás educando. Yo coincido con esto, yo hacía con mis hijos exactamente lo mismo. Te toca estudiar tal cosa y vamos a tal lado, ¿no? Uh -huh. También parte de este programa intenta no solamente acercar a los políticos y ver que, que son seres humanos normales y que no son ni dioses ni diablos, sino también mostrar un poquito los valores que tienen los individuos, lo que tú has recibido de tus padres y lo que tú estás infundiendo en tus hijos. Y siempre procuro en este último bloque del programa, el pedirle a, al invitado en turno o invitada, el que reflexione sobre un mensaje que pueda dar a la ciudadanía. Como tú sabes, yo vengo del activismo social. Claro. Creo que si todos cambiamos, todos hacemos, todos puntualmente cumplimos en un pacto de civilidad o en un, una cuestión de legalidad, claro. vamos a tener un mejor país. Sin duda. México es un país maravilloso. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Enrique? Fíjate que tendría que decir mucho. Yo a los ciudadanos, sobre todo que me van a ver con mi uniforme en la materia de seguridad y que no quisiera hablar de seguridad, creo que lo más importante es decirles que cada ciudadano haga lo que le toca hacer, en lo que le toca, que sea honesto. Es decir, el, el que corta el césped que lo haga muy bien, que le eche ganas, que esté orgulloso de hacerlo porque es el mejor, que es lo que yo les digo a mis hijos, si vas a hacer esta actividad, sé el mejor, procura ser el mejor en la actividad que te gustes, que, que quieras, que te toque hacer. Si todos hacemos eso, habrá, sin lugar a dudas, menos problemas de todo tipo, de seguridad incluso. Claro. Pero si convences a que el que estaciona los coches lo haga bien, con honestidad sobre todo, con honestidad, con con responsabilidad. Es un bien que no es mío, lo hago, lo estaciono. Los mexicanos somos muy agradecidos. Entonces, cuando lo haces bien, detona en el corazón de los mexicanos el agradecimiento. Sin duda, así es. Siempre. Siempre, ¿cómo le hago para agradecer lo que hizo por mí? Ahora sí te diría, lo vivo como policías. Cada vez que hacemos una acción buena, el ciudadano quiere agradecerlo. Se abre el corazón de los mexicanos. Sí. Esto que, que como mensaje te digo es, es para eso, es... No solo es hazlo bien con honestidad, sino hazlo bien para que el mexicano, el, tu par, tu vecino, tu hijo, te, aflore ese agradecimiento. Y entonces se vuelve un círculo de virtud. Sí, un círculo en el virtuoso. Que vamos, claro. En el que vamos construyendo un buen ánimo, un buen ambiente, en el que crecemos y ganamos todos. Fíjate que hace muchos años yo decía, ¿no? La, la corrupción es un problema en el país, ¿no? Y los ciudadanos siempre. Cuando era yo un ciudadano incómodo, eh, siempre decíamos: es que eh, los corruptos son los del gobierno. Y no es cierto. Es decir, tan corrupto es de un lado como el otro. Si el ciudadano deja de dar mordida, acaba con el 100% del problema. Así es. ¿no? Hoy tenemos indudablemente mejores policías en todo el país. Así ¿no? es. La policía que tú diriges, este, pero mejores policías en todos sentidos, más preparados, más todo. Sin embargo. Para el ciudadano es más fácil el decir, oye, pues ahí te van 100 pesos, es más rápido, no me levantas la infracción. Así es. Te debemos determinar con eso, también desde el lado de la ciudadanía. Así es. ¿no? Yo creo que podemos, ¿eh? Los creo mexicanos sí. hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que hemos podido cambiar nuestro destino. Si fuera una meta cambiar el tema de corrupción, creo que los mexicanos podemos. Tenemos altura y cultura, educación, formación y deseos Mucha de hacerlo. Historia. Muchas historias de claro. cambio. México es rico en historias de cambio. Creo que el, el día que lo propongamos fuertemente, porque efectivamente no es un problema de uno, es, es de varios, ese día que nos lo proponga lo vamos a hacer. Como hemos hecho muchas cosas Estoy seguro en de nuestro ello. país. Así Estoy es, pero... seguro de ello. Bueno, este, muchas gracias Enrique. La verdad es que charlar contigo en tan corto tiempo es una, es una pena. Eh, la verdad es que es una charla que contigo fluye gracias. de manera muy fácil. Es un hombre fácil en tu gracias. modo. Eh, haces tu trabajo y lo haces muy bien. Y bueno, eh, creo que los mexicanos tenemos que ponernos la pila y luchar junto con la policía. ¿no? Claro. Te lo digo en calidad de ciudadano. Claro, gracias. Evidentemente. ¿no? Entonces claro. te agradezco enormemente esta Por entrevista. Eh, espero que tengamos la oportunidad. Puede bien otro proyecto de hacer otra en otro tenor. Con mucho gusto. ¿no? Donde con mucho gusto. platiquemos con la gente de cuestiones muy puntuales, ¿no? Claro. Y ya del quehacer cotidiano de los funcionarios y los políticos. Claro, claro, te agradezco mucho esta oportunidad. Logras que a uno se le olviden las cámaras y los micrófonos. Ajá. Haces una entrevista muy sensible y haces que uno recuerde cosas que parece que están en un cajón y traerlas al día a día es muy importante. Yo, yo soy el agradecido. No, gracias a ti, Enrique. Mucho gusto. Al el contrario, contrario haber estado muchas gracias, contigo. Fernández. Muchas gracias a todos ustedes por estar en una emisión más de Sin etiquetas. Nos vemos la próxima. Gracias.